gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo HTE, el primer análisis de equipamiento. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo HTE, a un nuevo análisis de equipamiento de un personaje de Seven Deadly Sins Grand Cross. De nuevo, sé que lo voy a repetir en todos los vídeos y que vais a decir que soy un pesado, pero muchas gracias por el apoyo que le estáis dando a los vídeos, es una auténtica barbaridad. De nuevo, para que el próximo vídeo sea mañana, el próximo HTE sea mañana, lo único que hay que hacer es llegar a 500 likes, que es algo que estáis cumpliendo en todos los vídeos de HTE que estoy subiendo, así que de verdad, muchas gracias. Y sin más, el personaje que se ha analizado en el vídeo de mañana dependerá también de vosotros. Dejadme en los comentarios cuál es el personaje que más ganas tenéis de que analice y le daremos caña, y básicamente será el personaje que más likes tenga en su comentario. En este caso vamos con Jericho Vitality, Jericho Verde, que es el personaje que me habéis estado pidiendo más fuerte, aparte del King que analizamos ayer. Y es que este personaje es muy interesante. Punto a favor de esta Jericho, la podéis comprar hoy mismo, se acaba de desbloquear en la tienda de monedas, rebajada hasta, en lugar de 30 monedas, rebajada a 20 monedas. Yo en el momento que se ha hecho la actualización, que se ha terminado la actualización, he venido aquí, he cogido mi Jericho, he hecho ¡pum!, la he comprado y ya tengo a mi Jericho, que ya os digo que es una carta muy, pero que muy top. Yo recomiendo comprarla, quizá me esté equivocando, ya sabéis que es mi opinión, pero yo recomiendo comprarla muy, pero que muy seriamente. Así que vamos al lío, vamos a hablar de la Jericho, porque este es uno de los otros personajes. Ya sabéis que en el análisis de King os dije la verdad de lo que es el juego, que es que la mayoría de los personajes lo vais a equipar o a ataque y defensa, o a defensa y vida. No es tan divertido el juego en ese sentido, pero hay personajes, como vimos el Meliodas el primer día, como esta Jericho, que tiene builds alternativas. De hecho, algunos de ellos tiene builds que, bajo mi punto de vista, es la única viable, como es el caso de esta Jericho, que es la build que os explicaré hoy, creo que es la única viable para esta Jericho, que cambian esa temática, que cambian esa norma general y que son mucho más divertidos de buildear que cualquier personaje estándar, como puede ser el King, como puede ser alguno de los personajes que veremos en el futuro. Así que vamos al lío, empezamos como siempre con las características principales del personaje. Como veis, lo he subido ya, la he subido a nivel 70 porque es que, no sé, me parece una barbaridad de carta. Y como veis, tiene un detalle que me ha gustado mucho, que es que le he podido comprar una máscara de Anbu, que es la máscara de Anbu, si no recuerdo mal, del Itachi cuando estaba en Anbu. Quizá no se parezca tanto porque obviamente no van a... no es igual, no tiene orejitas y demás. No pueden poner exactamente la misma máscara de Anbu, pero me recuerda bastante a la máscara de Anbu que tenía o Kakashi o Itachi. Ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, muy pero que muy chulas las skins de este personaje. Le he comprado incluso un arma que me costó 30 gemitas. Pero es que ya sabéis que Jericho es mi personaje favorito y estoy muy contento de que... de ponerle toda la ropita que ella quiera. Es que, no sé, me gusta mucho, ya os digo, no, me gusta mucho esta Jericho. Así que nada, empezamos ya, dejamos de hablar de skins y todo lo demás. Como os mencionaba, atributo Vitality, atributo vida y raza de los humanos. Y nos pasamos directamente con las habilidades, ya os digo, vamos a hacer esto en cada uno de los personajes, porque hay algunos de ellos que tienen combo, como es el caso de esta Jericho. Hay algunos otros que no lo tendrán tanto, pero aún así creo que es importante hablar de las habilidades, porque hay detalles que hay personas que directamente ignoran y que cuando leen las habilidades realmente dicen, ah, que esto funciona así. Y es que este personaje funciona con un combo bastante interesante. Para ello vamos a empezar directamente con su habilidad intermedia, el fogonazo. Una habilidad muy pero que muy fuerte, que lo que hace es infligir un daño equivalente a un 130% del daño de ataque contra un enemigo, y va a provocar hemorragias a los objetivos durante 2 turnos. Las hemorragias se consideran obviamente desventajas, y esto lo digo porque luego veremos la otra habilidad que hace bastante combo con esta. Hemorragia, daño adicional equivalente a un 80% del daño infligido al final de cada turno. Gente, entiendo que este 80% del daño infligido debe ser general. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando tú le aplicas la hemorragia a un rival, lo que va a hacer es que ese daño va a seguir, o sea, ese turno va a seguir comiendo daño. Imaginaos, yo le pego con la hemorragia de esta Jericho, luego con la otra habilidad de esta Jericho y con un, yo qué sé, con una habilidad de Diane, con una habilidad de la Diane azul. Entiendo que el daño que ofrezca la Diane azul también se sumará a ese 80% del daño infligido. Es algo que no he podido comprobar, tengo el personaje muy poquito tiempo y me gustaría comprobarlo, las cosas como son, pero de momento no he podido comprobarlo, con lo cual tendremos que esperar un poquito más para salir de dudas. Pero yo creo que funcionaría de esta manera, todo el daño que le vayas a hacer, un 80% de ese daño lo va a recibir en forma de hemorragia, lo cual es una auténtica barbaridad. Luego tendríamos los upgrades de esta carta, que únicamente upgradean el daño. Pasamos de un 130 a un 195 en la carta plata y un 195 a un 325 en la carta dorada. Obviamente, como siempre os he dicho, Tirar cartas doradas, tirar cartas platas siempre es muy bueno, siempre es muy pero que muy bueno, pero por norma general en la mayoría de los personajes tirar cartas del tier anterior dos veces va a hacer más daño que tirar cartas del tier superior una única vez. Pero bueno, en el caso de este personaje yo creo que siempre va a rentar tirar obviamente la carta superior que tengas de esta hemorragia y pasarnos directamente con la otra habilidad. Ataque cegador. Inflige un daño al punto débil equivalente a un 110% del ataque sobre un enemigo. Punto débil 3 por daño de ataque contra enemigos con desventajas. Primero, aplicamos la hemorragia. Segundo, golpeamos con esto y aumentamos por 3 el daño que vayamos a hacer. Tenemos un 110% de nuestro ataque en la carta bronce, 165 en la carta plata y 275 en la carta de oro. Muy, pero que muy bestia. No me quiero imaginar, es algo que probaré en los próximos días, el daño que puede hacer tirar esta habilidad de oro y dos habilidades de oro de estas. Obviamente es cuestión de probarlo, de hecho, vamos a mirarlo, porque para algo está esto y se puede probar, insisto, no podemos probar lo que es el hecho de que cuando reciba daño, al menos ahora, de cuando reciba daño de otros personajes, mantenga el daño de la pasiva de la hemorragia. Pero aquí, como veis, le vamos a aplicar la hemorragia y ahora, en este turno, recibiría una cantidad de daño X. Hasta el final del turno, en teoría, lo ha recibido. No sé si me he fijado, la verdad. Y ahora, cuando golpeemos con esto, vamos a hacer un total de 124k de daño. No sé si está recibiendo el daño de las hemorragias, gente, pero bueno, es lo que hay. No sé por qué no lo está recibiendo o no lo estoy viendo. Quizás soy yo, que soy imbécil y estoy bastante ciego, ya sabéis, el meme de cace ciego Still Alive, pero bueno. Muy bestia el daño, gente, una auténtica barbaridad. Obviamente tirar cartas doradas no es algo que vayamos a estar haciendo constantemente, pero es que no sé, mola un montón. Pero bueno, pasamos directamente con la Ultimate. Tenemos la división silenciosa, que lo que hace es infligir daño de punición equivalente al 560% del daño de ataque sobre un enemigo. Punición, teniendo en cuenta que es un 2 por el aumento de daño crítico. Interesante, sin más. Por otro lado tendríamos la combinación con Guila. Guila es un personaje que no todos tendréis en SSR, pero hay un SR de Guila que sirve perfectamente para vincular la ulti con esta Jericho. Así que no dudéis, coged a esa Guila, subid las SR o AUR si la necesitáis, aunque sea simplemente para tenerla ahí, y metedla de support de este personaje porque merece sin duda la pena. El aumento de daño es significativo, las cosas como son. El ataque sería combinado, eslabones cortantes, y lo que vamos a hacer va a ser ver las habilidades, porque es algo que os dije que iba a hacer, al menos ver las habilidades de las ultimates, cómo están, porque precisamente de esta Jericho, ya os digo yo, que aún no he visto las habilidades, al menos completas. Pero bueno, vamos a ver principalmente su habilidad estándar, la habilidad con ella sola, y luego veremos la habilidad con Guila. Muy chulo, está muy chulo. Gente, las animaciones de este juego me encantan. Mirad qué bonita es mi espada, sí, me costó 30 gemas, pero mereció la pena, sin duda. Y por último, la habilidad conjunta con Guila, vamos a verla. Vamos a ver el daño que hace, que tampoco me he fijado. Estamos a contratipo, ¿eh? Me mola bastante más. Me mola bastante más la habilidad sola. ¡Oh! Dios. Está muy chula, está muy chula. 131k a contratipo. No sé si esto lo tiene en cuenta el juego, no sé. Muy chulas, gente, muy chulas las animaciones de esta carta. Ya sabéis, Jericho es mi personaje favorito, es que no puedo deciros otra cosa. Pero bueno, ya sabéis, habilidad de combo. Este personaje se centra en el combo. Tenemos habilidad intermedia, primero aplicamos esto, luego aplicamos esto, y luego, pues, si tenemos la ultimate mejor. ¿Cómo será hacer daño de esto en el mismo turno? Imaginaos, esto, luego esto y luego esto. No sé, yo creo que esto rompe el juego. Si estás jugando un PvP y haces eso, le desinstalas el juego al rival. No sé, muy bestia. Y nos pasamos con la pasiva. Que estas pasivas ya sabéis que en muchos personajes van a hacer que buildemos al personaje de forma distinta. Con esta Jericho precisamente nos pasa eso. ¿Qué es lo que hace la pasiva de Jericho? Aumenta un 10% la probabilidad de crítico por uso de habilidad de héroe. Yo entiendo que esto, al no decírnoslo nadie, no tiene cap. Con lo cual podemos llegar al 100% de crítico en el momento hayamos tirado 10 habilidades de héroe de este personaje. Muy bestia. Muy bestia. Por eso sí que os recomiendo spamear habilidades de bronce, bronce, hasta tener bastante crítico, al menos por encima de un 50%, y a partir de ahí ya os da igual. Que la mitad de los ataques que hagáis sean críticos se va a notar muchísimo. Esta pasiva va a hacer que el equipamiento de este personaje sea distinto y que sea especial. Así que nos vamos directamente con ello. Y precisamente no va a ser como la de Meliodas. Mucha gente ya estará pensando que va a ser como Meliodas. Podemos buildar este personaje con vida y simpatía, porque bueno, como Meliodas lo buildamos de esta manera, porque Meliodas también hacía daño por por pasiva, te garantizaba los críticos o tenías más probabilidad de crítico, etcétera, pues tiene más sentido. No es igual que Meliodas, y os explico por qué. Meliodas, la pasiva lo que tenía era que a menos vida tuviese, más probabilidad de crítico iba a tener. Y teniendo eso en cuenta con el counter, que es la habilidad estrella, que a menos vida tengas, a más vida hayas perdido realmente, más daño vas a hacer, hace que tener mucha vida sea importante. Porque si tienes mucha vida y te la van bajando y cada vez tienes menos, la vida que has perdido es mayor y por lo tanto vas a hacer más daño. Este personaje no. De este personaje no os preocupéis por la vida porque no es importante. De hecho, como veis ahora mismo, al nivel 70, que ya está bastante bien, tiene 48.000 de vida. Y no sé si es mucho, pero la defensa a mí me parece un valor bastante bajo. Tendría que compararlo con otros personajes. De hecho, por curiosidad, voy a meterme con King, que es un personaje que tengo buildeada de defensa, 3.887. Pero bueno, ya os digo yo que este personaje es flojito. Este personaje se muere fácil. Se muere bastante fácil. Con lo cual no renta, en ningún caso, buildear la vida. ¿Qué vamos a hacer? Glass Cannon. Glass Cannon total. Que pegue y cuando se tenga que morir, que se muera. Porque se va a morir, porque le van a hacer focus y se va a morir. Pero cuando pegue, que pegue fuerte. Para ello, 4 equipamientos de ataque, 2 equipamientos de simpatía. He estado pensando en ponerle cosas distintas en el sentido de algún que otro tier extra en lugar de ataque y ponerle también 2 tiers de simpatía, que esto es algo que hasta ayer no sabía que se podía hacer. No sabía que se podían poner 2 tiers del mismo tier, es decir, si el equipamiento es de 2, como es el caso de la simpatía, pues puedes ponerle 2 veces este set, y en vez de darle daño crítico más 20%, le pondrías un daño crítico más 40%. Pero yo creo que para aprovechar el daño crítico, siempre o prácticamente siempre vas a necesitar bastante ataque. Con lo cual, bajo mi punto de vista, el equipamiento óptimo de este personaje será 20% de extra de ataque, es decir, 4 piezas de ataque y 2 piezas de simpatía para ese 20% extra de daño crítico. Luego, substats, vamos a hablar directamente de ellas para no olvidarnos, porque ya os digo, creo que para este personaje no hay ningún tipo de build alternativa. No vida, no probabilidad de crítico, porque te da totalmente igual. En algún momento vas a llegar al 100% sin ningún tipo de duda, o sea, no te va a costar nada llegar al 50% de crítico y eventualmente llegarás al 100%, con lo cual ponerle equipo de probabilidad de críticos, una completa estupidez a mi forma de ver, así que no os centréis en ello. Y por último, vamos a hablar directamente de las substats. Substats del personaje, daño crítico. En ataque, daño crítico, ya está, no os preocupéis, daño crítico. Obviamente, podría rentar quizá meteros algún multiplicador de ataque, alguno. Pero yo creo que debe priorizar el daño crítico, porque cuando este personaje meta críticos, que los va a meter, va a hacer muchísimo daño. Porque es que ya os digo, vas a garantizarte los críticos. Entonces, sí, te renta tener un ataque base alto o un porcentaje de ataque alto, porque al fin y al cabo los críticos salen del ataque. O sea, tú cuanto más ataque tengas y luego metas un crítico, mayor va a ser el crítico. Mientras que si tienes poquito ataque, si metes un crítico, no va a ser tan alto el crítico. Pero ya os digo, a mi parecer, con los 4 tiers de ataque es suficiente. Te metes aquí daño crítico como un completo, pero como un completo loco. Así que, ya os digo, sin lugar a dudas, en el set de ataque, daño crítico para esta Jericho, que es exactamente lo mismo que le pondría al Meliodas. Luego estaríamos en las estadísticas defensivas. Aquí no me voy a parar mucho. Ya sabéis cómo funciona esto, ya os lo he dicho, ni siquiera le tengo hecho el awaken a los ítems aún, lo tengo que hacer porque tenía que grabar este vídeo, si no, no me iba a dar tiempo. Pero bajo mi punto de vista, lo primero que le tenéis que poner, lo más recomendable que le tenéis que poner a este personaje es defensa. ¿Por qué? Porque resistencia, bueno, no, volvemos a lo de siempre, no, para PvP no creo que vaya a soltarle la paciencia a este personaje nunca. Y luego tendríamos la resistencia crítica y la defensa crítica, volvemos a lo de siempre. Hay meta de personajes con crítico, tenemos sobre todo hasta Jericho, es uno de ellos, es el caso de uno de ellos, pero yo creo que lo más rentable siempre va a ser la defensa, así que yo me pondría defensa y nos olvidaríamos. Insisto, en el caso de que haya algún evento, que tenga muchísimos críticos, o cuando se vuelva el meta en algún momento mucho más de críticos, pues no os compliquéis la vida y os ponéis defensa y resistencia crítica, o defensa full crítica o resistencia full crítica. Pero mientras tanto, a mi parecer, la defensa es lo que va a priorizar prácticamente siempre. Y por último, en las estadísticas de vida, aquí sí que tengo mis dudas, ¿vale? De momento estáis viendo robo de vida, no os preocupéis por esto, simplemente es situacional. Aunque yo creo que es un personaje que el robo de vida lo puede aprovechar bastante bien. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que tienes bastante vida y aumentar el porcentaje de vida va a estar bastante bien, pero el robo de vida va en función al daño que hagas y este personaje va a hacer muchísimo daño. Con lo cual yo creo que el robo de vida no puede estar del todo mal. No creo. Igualmente, lo óptimo o lo base, lo que podéis equipar prácticamente siempre, yo creo que debe ser vida, porcentaje de vida y ya está. Pero este personaje con robo de vida lo voy a estar probando, ojo, cuidado, lo voy a estar probando. Quizá vosotros también decidís probarlo y quizá os funcione bien. Pero ya os diré en futuros vídeos o en los directos y demás cómo me está funcionando el equipo, porque ya os digo yo que le voy a poner robo de vida. Le voy a poner robo de vida porque ya de por sí sus estadísticas de vida pues no son la gran cosa. Pero si vas haciendo mucho daño, que es lo que va a hacer este personaje, y vas a tener un porcentaje de robo de vida interesante, yo creo que va a estar bastante bien. Insisto, lo iré probando y os diré en futuros vídeos o os diré en los directos. Pero ya os digo yo que no sé, me flipa. Así que nada más, hasta aquí el HTE de Jericho Vitality. Para el próximo HTE ya sabéis que podéis dejarme en los comentarios cuál es el personaje que queréis que analice. Y en el momento el vídeo llegue a 500 likes, al día siguiente tendréis un HTE de ese personaje en particular. De verdad, muchas gracias por el apoyo a los vídeos de Grand Cross. Es una auténtica barbaridad. Y para más dudas, para más preguntas y todo lo demás, no dudéis en pasaros por los directos y seguidme en Twitter, etcétera. Los tenéis abajo en la descripción, sobre todo por los directos, ya sabéis. Martes, jueves y domingos siempre directo. Y aparte, algún que otro directito random por ahí, ahora que estamos en cuarentena, pues hay que aprovechar. Así que nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. De nuevo, a buildear a vuestras Jericho de la forma óptima. Para mí, ya sabéis, 4 de ataque, 2 de daño crítico y ya estaría. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.